La alcaldía de Envigado les da la bienvenida y les desea a todos y todas muy buenos días. Agradecemos la presencia de las personas y autoridades que presiden la ceremonia de posesión e instalación del Consejo Municipal de Juventud, un espacio que resalta la importancia de la participación de las juventudes en la democracia local y nacional. Saludamos a quienes nos acompañan en este evento, al alcalde de Envigado, doctor Bravo Espinosa Márquez, a la gestora social, Erika Sierra Quiroga, a la presidenta del Honorable Consejo de Envigado, doctora Mundial Andrea Álvarez Salazar, a la secretaria de Bienestar Social, doctora Luisa María Restrepo Garcés, honorables concejales y concejalas del municipio de Envigado, señores secretarios y secretarias de despacho de la alcaldía y gerentes, directores o rectores de los entes centralizados, a la personera municipal, la Elena Chavarría, a la controladora municipal, doctora Lucrecia Antonio Willis, líderes juveniles, integrantes de veedurías ciudadanas, comunidad en general, jóvenes electos, personal de la Secretaría de Bienestar Social y el Consejo Municipal y a la comunidad en general. Nos ponemos de pie para dar comienzo a este acto electoral del municipio de Envigado. El reconocimiento al liderazgo de las juventudes en cada uno de sus escenarios nos hace sentir afortunados de contar con ellos y ellas en nuestro territorio. Hoy, en este recinto de la democracia, llevaremos a cabo la posesión e instalación del Consejo Municipal de Juventud, integrado por jóvenes procedentes de listas independientes, procesos y prácticas organizativas formalmente constituidas.
y juventudes de los partidos políticos, todos ellos elegidos mediante voto popular y directo de las y los jóvenes el pasado 5 de diciembre de 2021. Invitamos a la secretaria del Despacho de Bienestar Social, doctora Lina María Restrepo, a que se dirija a usted. Muy buenos días para todos y todas. Deseo extender mi cordial saludo a todos los presentes en este acto de posesión. A nuestro alcalde, Braulio Espinosa Márquez, quien hoy nos acompaña con el propósito de apoyar y motivar a los y las jóvenes de nuestro municipio, que hoy son parte de los procesos de participación democrática y que son fundamentales en el desarrollo de nuestra ciudad. A la gestora social, Erika Sierra Quiroga, una líder en los procesos juveniles. A los honorables concejales y especialmente a su presidenta Juliana Álvarez Salazar, a la personera municipal Blanca Irene Chavarría, a la contralora municipal Lucrecia Londoño Willis, a los secretarios y gerentes de entes descentralizados que nos acompañan, a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social y al equipo de trabajo de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud, a los funcionarios del Consejo Municipal, a los jóvenes amigos y a los medios de comunicación, y especialmente a nuestros protagonistas, los y las jóvenes electos y principalmente a sus familias. Queridos consejeros, esta mañana no es una mañana cualquiera, es una mañana que recordarán el resto de sus vidas y en la cual comienza uno de los más grandes retos que seguramente han asumido en sus vidas. Ustedes hoy no solo comienzan a representarse a sí mismos en una instancia de participación. Tampoco van a representar de manera exclusiva a un partido, movimiento u organización. Hoy comienzan a ser la voz de cada uno de esos 73.139 jóvenes que hacen parte del censo electoral de este municipio que tanto amamos, por lo que tendremos que trabajar arduamente para darle respuesta a los grandes retos sociales, políticos, ambientales, económicos, educativos y demás que hoy tiene que enfrentar la juventud colombiana. Recordemos que solamente el 5.4% de los jóvenes habilitados para votar en nuestro municipio lo hicieron. Esto nos genera grandes dudas, pero también grandes retos y oportunidades. Quiero dejarles algunas preguntas para su reflexión. ¿Cómo generaremos confianza en los jóvenes por las instituciones y las instancias de participación? ¿Cómo movilizaremos a los jóvenes para que participen activamente en las actividades y en los proyectos que tiene la institucionalidad? ¿Qué esperan los jóvenes de ustedes y de nosotros? Las respuestas a estas preguntas y muchos otros interrogantes no los podremos obtener si no asumimos el compromiso de trabajar en equipo, CMJ y Administración Municipal, bajo una misma causa: trabajar por el bienestar de los y las jóvenes de nuestro municipio, para que encuentren en el Envigado el lugar donde pueden cumplir sus sueños. Por mi parte, asumo el compromiso de que la Secretaría de Bienestar Social encontrará una casa donde las puertas están y estarán abiertas para que dialoguemos y construyamos propósitos comunes. Demostremos juntos que Envigado es un territorio joven que crea, aprende y vive. Ser joven significa abrir nuevos caminos y ensayar
nunca antes intentaron sin tener temor al fracaso. Ser joven significa levantarse ante cualquier obstáculo, de los cuales se aprende solo por haberlo intentado. Ser joven implica convertir los obstáculos en los senderos de los triunfadores. Ser joven implica enfrentar los retos y desafíos mediante la disciplina y la convicción de ser mejores en el mañana. Ser joven implica tener mil inquietudes que se resuelven en mil batallas para lograr sus sueños. Estas frases lo representan a ustedes y es por eso que hoy son merecedores de estar en este recinto de la democracia. Queda en sus manos que este nuevo CNJ sea recordado en la historia por el compromiso, la responsabilidad, la rigurosidad, la tolerancia y los resultados. Les extiendo mis más sinceras felicitaciones y disfruten de este honor que les ha dado la democracia. Felicitaciones y feliz día. Agradecemos a la secretaria Lina Restrepo por su intervención. Invitamos al señor alcalde, doctor Braulio Espinosa Márquez, quien se va a dirigir a ustedes. Muy buenos días para todos. Saludo muy especial a los honorables concejales que nos acompañan en esta mañana, la presidenta Diana Álvarez, o sea, Juan Pablo Montoya, o sea, Juan Vive, David Londoño, Leo Alzate, Johnny Vélez, Juan Carlos Vélez, y a todos los que hacen presencia hoy, Sara Rincón, gracias por acompañar este evento. Saludar también a la doctora Blanca Lidia Chavarría, personera municipal, también a la doctora Grecia Londoño, contralora de nuestro municipio, a todos los funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social, la doctora Lina Restrepo, secretaria, su amigo Lucas, director de Infancia, Adolescencia y Juventud de nuestro municipio, y por supuesto, saludar a todos los consejeros y consejeras que hoy toman posesión en su cargo bajo una responsabilidad y compromiso con la juventud vigadeña, a sus padres de familia, felicitarlos por ese liderazgo de sus hijos que hoy se concreta en tomar un juramento para servirle a este municipio y servirle a sus padres, a todos los jóvenes en todo el territorio municipal, no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural. Los que toman posesión hoy, quiero saludar a Juan Pablo Bolívar, María Paulina Castellón, Juan David Correa, a Sara Sierra, Santiago Pérez, también a Laura Catalina Lotero, Juliana Torres Henao, Paula Tres Prieto, Melissa Ponquesón, a Cristian Mora, Camilo Restrepo Gómez, André Felipe Ríos Henao, Santiago Franco Gaviria, Juan Camilo Vargas Bermudas, Isabela Evita Calle, también no están presentes Gaia Mule y María Camila Mena, pero también van a tomar posesión de su cargo, y Juan Felipe Victoria Jiménez. A todos ustedes felicitarlos. El día de hoy es el inicio de un gran trabajo que esperamos que sea articulado también y con toda la buena disposición y el buen ánimo desde la administración municipal. Estas instancias de participación
son para debatir también desde la diferencia, para encontrar ustedes en sus reuniones que no todos piensan igual, pero de eso se trata, de llegar al consenso desde diferentes puntos de vista de la ciudad. Lo que sí quiero manifestar en esta mañana es que cuenta con toda la posibilidad del acercamiento directo con la administración municipal. Yo le pido a la doctora Nina y al director Lucas que mantengan una comunicación muy abierta, ojalá un diálogo muy asertivo. No necesariamente tenemos que pensar igual. La ciudad, en eso quiero insistir, se construye desde diferentes puntos de vista. Hemos hecho en estos 2 años un gran trabajo para fortalecer algunos puntos que sin lugar a dudas se convierten en una base sólida para la juventud ligadeña. Cuando llegamos a la administración municipal, encontramos 3 obras suspendidas, 3 colegios que son muy importantes para nuestros niños, niñas y jóvenes. El Colegio La Normal, el Colegio La José Miguel de la Calle y el Colegio de la Doctora Flores. 3 instituciones que habían fracasado en su intento de construir una infraestructura educativa por parte del gobierno nacional anterior. Afortunadamente, bajo nuestra gestión de la ministra de Educación y de la directora del PIE, estas 3 instituciones retomaron el rumbo. Esta semana entregamos un informe del Colegio La Normal, ya va en un 20%. Lo más difícil fue construir las 117 pilas necesarias para poder avanzar en 10.000 metros cuadrados nuevos de infraestructura educativa en ese colegio. Esperamos entregar la Normal Superior finalizando este año. Es la institución más grande de los envigadeños. Ahí pueden estar estudiando a la vez más de 2.200 estudiantes de nuestro municipio. También vamos avanzando ya casi en un 50% el Colegio de la José Miguel de la Calle. También se entregará este año. Esperamos que para el mes de julio de este año estemos entregando la José Miguel de la Calle. Y el Alto La Flor es una institución que encontramos también abandonada en su apuesta de terminarla. La estaremos entregando a más tardar entre el mes de marzo y abril de este año. 3 instituciones que se convertían en un monumento a un fracaso de inversión pública, hoy son lo contrario. Son la muestra de que se pueden recuperar esas inversiones, que se puede salir adelante y que se le pueden entregar a la comunidad ligadeña. Las 3 en este 2022. También una buena noticia para la juventud ligadeña es que avanzamos a muy buen ritmo en la segunda etapa del Colegio El Salado, una institución con un valor cercano a los 16.000 millones de pesos, una infraestructura muy antigua, con muchas dificultades, con problemas en el restaurante escolar. Hoy lo que tenemos es una visión de ciudad, de infraestructura moderna, de innovación y de todas las medidas que tiene que tener un restaurante para la alimentación escolar de los niños. Esas se entregan a abril del 2023. Hoy estamos en nuestra alma mater, la Universidad de Envigado, y hacía mucha falta para los procesos de acreditación de nuestra universidad iniciar una nueva etapa de un bloque moderno con una biblioteca pública. Cuando me refiero pública es que se va a construir dentro de ese bloque, no una biblioteca exclusiva para la universidad, sino también para los barrios y para los colegios. Ya se inició la construcción de ese nuevo bloque, es el bloque 14, y lo estaremos entregando en el 2023. Hay unas noticias también muy alentadoras que se convierten en un ejemplo para Antioquia y para el país. La primera, estamos en la adquisición del 100% de los uniformes para toda la primaria de los colegios públicos del municipio de Envigado. Seremos el primer municipio del departamento de Antioquia y de Colombia en hacerlo. Cerca de 8.000 uniformes, tanto de gala como de educación física, serán entregados y totalmente adquiridos con presupuesto municipal para que ninguna familia que tenga hoy sus niños en primaria en ninguna institución pública o rural tenga que adquirir los uniformes, sobre todo en una crisis económica que se ha vivido.
por tanta coyuntura social y por el COVID-19 en todo el territorio nacional. También dimos un paso muy importante para la juventud envigadeña, y es que por primera vez en la historia del municipio de Envigado estamos adquiriendo y vamos a entregar, esperamos que la primera semana de febrero, el 100% de los uniformes de todas las disciplinas deportivas de los que se han inscrito en el Inter de Envigado. Por primera vez en la historia de Envigado, y como un mensaje también para Antioquia y para Colombia, eso es verdadera inversión. Hay padres de familia que no tienen con qué comprar el uniforme para su hijo en fútbol, básquet, vóley, o hasta tenis, o gimnasia artística, o natación, atletismo, cualquier disciplina de los deportistas del Inter. Por primera vez en toda nuestra historia del país serán entregados con presupuesto 100% público y no presupuesto participativo, sino con recursos 100% de libre destinación del municipio de Envigado, y también gracias al apoyo del honorable Consejo Municipal. 8.000 uniformes, sumando todas las disciplinas, estaremos entregando en el mes de febrero. Ahí están niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio. La escuela de fútbol tenía un valor de 120 mil pesos para ingresar. Alguien podría decir que es una cuota mínima, pero cuando una familia tiene dos o tres niños, los quiere ingresar a fútbol y se gana un salario mínimo, realmente lo que hacen es dejarlos por fuera de la escuela. Cuando llegamos, teníamos cerca de 600 deportistas en la escuela de interés social de fútbol del municipio. Hoy tenemos más de 1.400 y la convertimos totalmente en una escuela gratuita. No hay que pagar absolutamente nada si es un ciudadano envigadeño. También los escenarios deportivos, las canchas de los barrios, le estamos dando toda la atención. Ya recuperamos 10 canchas barriales, no solamente los escenarios de gran nivel, sino también los escenarios de los barrios donde están nuestros jóvenes. Ya tenemos 10 canchas absolutamente recuperadas y vamos a apostarle a 15 canchas más. Es la mayor inversión en recuperación de escenarios deportivos que ha tenido el municipio de Envigado. El Polideportivo Sur, vamos a entregar dentro de poco las canchas de vóley de playa. Había una sola, ya tenemos dos canchas para campeonatos nacionales o internacionales en el polideportivo. La piscina la estamos remodelando y vamos a construir una segunda piscina en el polideportivo. Vamos a apostarle como nunca a los escenarios deportivos, que es lo que han pedido muchos de nuestros jóvenes en todos los barrios, zona urbana y rural. Esa es una verdadera inversión. Por eso nuestra apuesta más contundente está en el deporte, la recreación y por supuesto la educación, que es la formación para poder dar debates con argumentación y con respeto por el pensamiento del otro. También para nosotros es muy importante anunciarle a toda la comunidad que en el mes de marzo estaremos inaugurando la nueva torre de hospitalización del Manuel Uribeaga, y lo logramos en pandemia, con dificultades económicas. Una torre que va a permitir la ampliación de 120 nuevas camas de hospitalización para que nuestros ciudadanos no tengan que quedarse en una camilla, en urgencias, esperando una nueva cama. Vamos a duplicar la capacidad de hospitalización en el Manuel Uribeaga. Y para cerrar, decirles que estamos muy contentos porque va por muy buen camino la negociación que empezamos con las directivas y propietarios de lo que conocemos como el inmueble de Indecat al lado de Compam, a dos cuadras del parque principal. Esa será la casa de la juventud, que esperamos que lo tomen ustedes como una sede del Consejo Municipal de Juventud, que no había elecciones desde el año 2011. 10 años después, en diciembre del 2021, 10 años después, se realizan elecciones por voto popular y ustedes son los elegidos de esa voluntad popular para que representen
para todos los jóvenes del municipio de Envigado. Es un inmueble muy bien ubicado, muy central, un lote de alrededor de 900 metros cuadrados, que si no lo adquirimos, ahí podrían construir hasta 16 pisos de altura de apartamentos o de otros usos. Creo que lo estamos adquiriendo no solamente para ustedes jóvenes, sino también para el futuro, para que no vaya a ser utilizado con otra finalidad distinta, que ustedes puedan estar ahí, tener capacitaciones, tener encuentros, que tengan un sitio fijo para reuniones del Consejo Municipal de la Juventud, y esperamos poderlo entregar este año, en el primer semestre, cuando terminemos de finiquitar todas las negociaciones. Es un inmueble que se va a pagar entre el año 2022 y el año 2023, pero no tengo ninguna duda que va a ser de mucho uso, porque al ser en este momento utilizado para educación, tiene aulas, cableado, canaletas y está en muy buenas condiciones, lo cual permitirá un uso rápido después de que le hagamos unas adecuaciones mínimas para que ustedes puedan gozar de estos nuevos espacios y cumplir con un compromiso de esta administración de entregar una casa de la juventud a la altura de las necesidades de los jóvenes envigadeños. Así que muchísimas gracias, felicitarlos, agradecerles, cuenten siempre con mi atención. Yo les pido también a la doctora Liga que organice un encuentro con ellos, conmigo, con la primera dama, con mi esposa Erika Sierra, y de esa manera podamos iniciar también la programación de una agenda conjunta donde podamos sacar adelante diferentes iniciativas, planes, programas y proyectos que ustedes tengan pensados y que podamos realizar en este resto de gobierno que nos falta por ejecutar en el gobierno de Juntos Sumamos por Envigado. Bendiciones y la mejor de las suertes para su ejercicio en esta etapa que con seguridad van a recordar el resto de su vida. Un aplauso para ellos, por favor. Agradecemos al señor alcalde por su intervención. Sensibilizar e impactar a otros jóvenes siempre será una labor que deberá tener reconocimiento y acompañamiento para que el aprendizaje sea replicado y sume por el bienestar de toda la comunidad. A continuación realizaremos la lectura del decreto 038 del 12 de enero de 2022, por medio del cual se convoca a la conformación e instalación del Consejo Municipal de Juventud. Decreto 000038 del 12 de enero de 2022, por medio del cual se convoca la conformación e instalación de los consejos municipales de la juventud. El alcalde del municipio de Envigado, en uso de sus competencias constitucionales y legales, en especial las reseñadas en la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, ley estatutaria 1622 de 2013, ley estatutaria 1885 de 2018, que modifica la 1622 de 2023 y la circular externa OFI 2021 del Ministerio del Interior, considerando la ley estatutaria 1622 de 2013, modificada a la vez por la ley 1885 de 2018, integran el Estatuto de Ciudadanía Juvenil en Colombia. La ley 1885, en su artículo 4, indica: el artículo 41 de la ley 1622 de 2013 quedará así: consejos municipales de juventud. En cada uno de los municipios del territorio nacional se conformará un consejo municipal de juventud integrado por jóvenes procedentes de listas de jóvenes independientes, de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes formalmente constituidos y de juventudes de los partidos políticos elegidos mediante voto popular directo de los y las jóvenes. Parágrafo 1. En los municipios y localidades donde existan organizaciones juveniles de campesinos, comunidades de indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, rom, paisares de San Andrés y Providencia, o en general de comunidades étnicas y población joven víctima, cada entidad territorial deberá elegir un representante de estas comunidades o poblaciones. En este evento, habrá un miembro más en el Consejo de Juventud
Consejos de juventudes. Los consejos de juventudes son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las agendas territoriales de las juventudes ante institucionalidad pública de cada ente territorial al que pertenece y desde las cuales deberán canalizarse los acuerdos de los y las jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos y la visibilización de sus potencialidades y propuestas para su desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacionales. El día 5 de diciembre de 2021 se eligieron democráticamente los consejos municipales y locales de juventud. En el municipio de Envigado, los y las jóvenes participaron activamente y de conformidad con el informe de la Registraduría Municipal, el Consejo Municipal de Juventud estará conformado por 21 jóvenes electos por vía democrática. De 17 de ellos fueron electos por vía democrática y 4 representantes de las curules especiales afro, víctimas, negros e indígenas. De igual manera, el Ministerio del Interior, el día 20 de diciembre de 2021, expide una circular externa a través de la cual recomienda los lineamientos a seguirse para la conformación de los consejos de juventud. Conforme a lo expuesto, se decreta: artículo 1. Convocatoria de los consejos municipales de juventud. Convóquese a los 21 jóvenes electos para integrar el Consejo Municipal de Juventud del municipio de Envigado para el día 17 de enero de 2022 en el auditorio principal de la Institución Universitaria de Envigado, evento en el cual tomará posesión de sus cargos. Artículo 2. Invítese a la personera del municipio de Envigado, doctora Blanca Irene Chavarría Lotero, en representación del Ministerio Público y como garante de los derechos de las juventudes. De igual manera, extiéndase la invitación formal a la mesa directiva del Consejo Municipal y los demás honorables concejales, a la contralora doctora Lucrecia Lucrecia Huiles y a los registradores municipales. Artículo 3. Plazo a los consejeros electos para llegar requisitos. Se insta a los consejeros electos para que a partir de la fecha y antes del día 13 de enero de 2021, alleguen ante la Secretaría de Bienestar Social, ubicada en la carrera 44, número 38-18, en el horario de 7 a.m. a 12 p.m. y de 2 a 6 p.m. los siguientes documentos para su debida posesión: credencial de la Registraduría Nacional del Estado Civil que acredite la calidad de consejero de juventud; segundo, copia del documento de identidad; tercero, acta en la que conste la elección de la curula adicional por pertenecer a las comunidades indígenas, afrocolombianas, rus, raizales, negros, palenqueros, víctimas y jóvenes pertenecientes a organizaciones campesinas; cuarto, formato de declaración sobre la no existencia de causales de inhabilidades e incompatibilidades debidamente evidenciado, donde se afirma no estar inmerso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para su posesión como consejero municipal de juventud. Parágrafo. La Secretaría de Bienestar Social deberá verificar que los consejeros electos no presenten antecedentes fiscales, penales, policivos, disciplinarios y no está inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Artículo 4. Conformación e instalación. A través del acto público a celebrarse el día 17 de enero de 2022, quedará conformado e instalado el Consejo Municipal de Juventud, lo cual constará en la respectiva acta que evidencie este hecho. Artículo 5. Remítase copia del respectivo acto administrativo, anexando el acta de conformación del Consejo a la Consejería Presidencial para la Juventud, a la Registraduría del Estado Civil y a la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud del municipio de Envigado. Artículo 6. El presente acto rige a partir de la fecha de su sanción y publicación legal, dado en el municipio de Envigado a los 12 días del mes de enero de 2022. Comuníquese, publíquese y cúmplase. Braulio Alonso Espinosa Márquez, alcalde. Invito al señor alcalde Braulio Espinosa Márquez para que realice la toma de juramento de los consejeros elegidos para el periodo 2022-2025. De igual manera, solicito a los consejeros ponerse de pie, levantar su mano derecha y responder sin duda. Muy bien, vamos a tomar entonces el juramento a los consejeros y consejeras.
Levanta la mano derecha, por favor. Júrala a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así lo hicieran, Dios y la patria os premien. Si no él y ella, os lo demanden. Felicitaciones. El pasado 5 de diciembre fueron elegidos 21 jóvenes, distribuidos así: 9 mujeres y 12 hombres, de las listas independientes, partidos y curules especiales. Invito entonces a los jóvenes a que tomen de nuevo su posición. Vamos a sentarnos. Procedemos a nombrar a los consejeros municipales de juventud para que firmen el acta de posesión. Y me voy a permitir leer el acta de posesión antes de que empiecen a pasar acá. Posesionado y nombre del consejero. Lista independientes, partidos especiales, y aparece el nombre de la organización, movimiento o partido político. Alcaldía Municipal de Envigado, lunes 17 de enero de 2022. En la fecha se hizo presente ante el despacho de la persona arriba indicada con el fin de posicionarse como consejero juvenil en el municipio de Envigado, dando cumplimiento a la ley secundaria 1622 de 2013, modificada a la vez por la ley 1885 de 2018. Integra en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil de Colombia, artículos 4.33. Acto seguido, presentó los siguientes documentos: credencial de la registraduría, fotocopia del documento de identidad, certificado de la Contraloría General de la República, certificado de la Procuraduría, antecedentes policivos, certificación de inhabilidades e incompatibilidades, certificación de no deudor alimentario moroso. No siendo otro el objeto de la presente, se termina, se firma en constancia por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada. Esta acta de posesión la firma el señor alcalde y la firma el joven posesionado. Vamos entonces a empezar a llamar a los jóvenes. Invito también acá al señor alcalde Claudio Espinosa, a la doctora Ana María Restrepo, para que hagan presencia para las firmas. Llamamos entonces a Juan José Blandón Ramírez, de Somos CNJ Envigado. Un aplauso para Juan José Blanco Ramírez. Invitamos a Valeria Callejas González. Somos CNJ Envigado. Un aplauso para Valeria Callejas. Invitamos a Juan Pablo Bolívar Agudelo, con CNJ Envigado. Un aplauso para Juan Pablo Bolívar. Continúa María Paulina Castellón Uribe. Somos CNJ Envigado.
aplauso para María Paulina García. Continúa Juan David Correa, somos CMJ Envigado. Un aplauso para Juan David Correa. Invitamos a Sara Sierra Ángel, jóvenes animalistas en Envigado. Un aplauso entonces para Sara Sierra. Continuamos con Santiago Pérez Rojas, jóvenes animalistas en Envigado. Santiago Pérez. Invitamos a Laura Catalina Lotero, jóvenes animalistas en Envigado. Un aplauso entonces para Laura Catalina. Continúa Juliana Torres Henao, Partido Liberal Colombiano. Un aplauso para Juliana Torres. Continuamos con Pablo Andrés Prieto Ciro, Partido Liberal Colombiano. Un aplauso para Pablo Pérez. Invitamos a Melissa López Oscurillo, de Unidos.
Un aplauso para Melissa. Invitamos a Cristian Mora Arango, de 2011. Un aplauso para Cristian. Continuamos con Camilo Restrepo Gómez, del Polo Democrático Alternativo. Un aplauso para Camilo Restrepo. Invitamos a Andrés Felipe Ríos Henao, cambiando esta vuelta. Un aplauso para Andrés Felipe. Invitamos también a Santiago Franco Gaviria, del partido Alianza Verde. Un aplauso para Santiago. El siguiente joven electo es Juan José Correa Arango, del Movimiento Jóvenes Apasionados por el Ligado. No nos puede acompañar, no va a tomar posesión. En este momento se encuentra avanzando en los trámites legales con la legislatura para verificar quién tomará la posesión de Juan José. Continuamos con Juan Camilo Vargas Bermúdez, del Partido Centro Democrático. Un aplauso para Juan José. Invitamos a Isabela Higuita Calle, curul especial de víctimas. Un aplauso para Isabel.
Los jóvenes electos de las curules especiales APRO y Negritudes no hacen presencia hoy en el recinto, pero sí tomarán posesión. Invitamos a Juan Felipe Victoria Jiménez, curul especial indígena. Un aplauso entonces para Juan Felipe y todos los jóvenes electos. Agradecemos entonces también la presencia del alcalde y de la secretaria, la pueden tomar de nuevo asiento. Teniendo en cuenta que el Consejo Municipal de Juventud es un órgano autónomo, desde la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud los invitamos a agendar su primera sesión para iniciar como tal el trabajo conjunto. Felicitamos a todos los y las jóvenes electos y a quienes participaron en esta importante elección en todo el territorio nacional. Un aplauso más para cerrar este espacio. Nos ponemos de pie para entonar el himno del departamento de Antioquia. De esta manera llegamos al final de este evento y damos las gracias.
autoridades municipales, a los y las jóvenes, invitados especiales y a toda la comunidad por haber asistido. Tengan todos un feliz inicio de